Como les dije en el video anterior, les voy a enseñar a preparar camarones scampi horneados, que van a quedar deliciosos. ¡Vamos a cocinar! ¿Cómo están mis amigos bellos? Les quiero agradecer por compartir conmigo este nuevo video. La receta que vamos a preparar es ideal para compartir con toda nuestra familia y amigos. Les quiero contar una anécdota. Para la Navidad del año pasado, preparé esta receta y toda mi familia quedó encantada. Bienvenidos a mi canal, Annabelle's Kitchen. Yo soy Annabelle. El camarón scampi es una receta italiana. El scampi es un crustáceo europeo, parecido a la langosta, pero más pequeño. Los chefs italianos que viven aquí en los Estados Unidos adoptaron ambos nombres, camarón scampi, o como los conocen aquí, shrimp scampi. Para esta receta, los ingredientes son 2 libras de camarones abiertos en forma de mariposa, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vino blanco, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharaditas de pimienta, 1 1/2 barra de mantequilla, 4 dientes de ajo, 1 shallot o chalote grande picado, 2 cucharadas de perejil, 2 cucharadas de romero fresco, 1 cucharadita de hojuelas de pimienta roja, la ralladura de un limón y el jugo de este, 1 yema de huevo y 2 tercios de taza de panko. Para comenzar nuestra preparación, vamos a necesitar marinar nuestros camarones. Aquí yo tengo mis camarones ya limpios, ya los consigo así, sin la corteza, desvenados. Si ustedes los compran con todo, pues tienen que pelarlos, desvenarlos, dejarles esta colita porque si no sirve para la decoración del plato. Y yo lo que voy a hacer y proceder a hacer es abrirlos en forma de mariposa. Y esto se lo hace haciendo una incisión en esta parte del lomo del camarón. Se lo abre bastante y se lo deja de esta forma, para que cuando lo coloquemos en nuestra bandeja para ir al horno, queden así con la colita hacia arriba. Y así tiene que quedarnos nuestro camarón. Los voy a continuar abriendo para proceder a marinarlos. Ahora ya tengo aquí mis camarones abiertos en forma de mariposa, listos. Ahora los vamos a marinar. Ponemos todo el vino blanco, el aceite de oliva, le vamos a poner la sal. Yo les dije 2 cucharaditas, pero si ustedes no pueden consumir tanta sal, le ponen menos sal. Yo le voy a poner más o menos al gusto, y la pimienta igualmente al gusto. Y aquí los voy a mezclar bien para luego preparar la cubierta de estos camarones. Los voy a reservar estos camarones así con esta marinada para que cojan los sabores del vino y del aceite. Y vamos a usar para la cubierta una panadura especial, una panadura oriental que se llama panko. Si donde ustedes viven no encuentran este tipo de panadura, lo pueden reemplazar tal vez moliendo galletas de sal, o las hojuelas de maíz de tipo cornflake, para sin azúcar, por supuesto. Las molemos bien y a lo mejor obtenemos la consistencia que necesitamos, similar a la del panko. Bueno, esto ya está listo, lo reservamos y vamos a continuar con nuestra cubierta. A continuación, vamos a proceder a picar todos nuestros vegetales. Comenzamos con nuestros chalotes, que son estas cebollitas como pequeñitas, que son muy dulces, bien gustosas. Las picamos finamente. También vamos a picar nuestro ajo,
nuestro perejil, vamos a picar muy finamente nuestro romero también, para poder proceder a hacer la mezcla que va a servirnos de cubierta para nuestros camarones una vez que vayan al horno. Ahora sí, vamos a proceder a hacer nuestra mezcla para la cobertura de los camarones. Aquí tenemos nuestra mantequilla que le he dejado al ambiente para que no esté tan dura, que esté más blanda. Tengo una barra y media de mantequilla. En este bol voy a mezclar, conjunto con la mantequilla, voy a mezclar el ajo bien finamente picado, nuestros chalotes también finamente picados. Voy a poner todo mi perejil. Yo dije 2 cucharadas, pero el perejil da un buen sabor a la comida, así que yo le pongo un poquito más. Aquí tenemos mi romero fresco. Ahora le vamos a poner las hojuelas de pimienta roja. No tengan miedo de ponerle la cucharadita porque no les va a quedar sumamente picante. Recuerden que es marisco, camarón, y requiere un poquito de picante. Ahora le pongo mi yemita de huevo, solo la yema. Y por último, nuestra panadura oriental, que es el panko, como pueden ver. Es una panadura un poquito gruesa, más gruesa de lo que uno está acostumbrado a las apanaduras. Es un poquito blanquinosa, más simplona, pero da muy buen sabor. Entonces, por eso yo les decía que las pueden reemplazar tal vez por unas galletitas de sal molidas y probablemente les quede la misma consistencia. Entonces, aquí voy a poner todo mi panko y procedemos a mezclar, integrar todo muy bien. Tiene que quedar una masa totalmente homogénea para poder ponerla sobre nuestros camarones y poderlos llevar al horno. Recuerden, tienen que tener su horno precalentado en 425 grados Fahrenheit o aproximadamente unos 220 grados centígrados. Nuestros camarones, una vez que vayan al horno, los vamos a dejar aproximadamente entre 10 a 15 minutos, pero tienen que a partir de los 10 minutos estar muy pendientes de la cocción de los camarones, ya que los camarones que se sobrecocinan se ponen cauchosos, duros y no son agradables al paladar ese tipo de camarón. Tienen que quedar jugosos y suaves. Así que después de los 10 minutos se comienza a chequear. Una vez que estén todos rosaditos, ya están listos los camarones para servirse. Ya a este punto, ya tengo mi mezcla bastante integrada. Vamos a proceder a armar nuestra bandeja con nuestros camarones. Bueno, a continuación, en una fuente no muy grande, vamos a poner nuestros camarones que previamente han estado marinándose. Los vamos a ubicar muy bien, los vamos a poner todos alrededor de ella para que cuando vayan al horno se cocinen uniformemente. Los ponemos así, con la colita así hacia arriba, y los vamos colocando de manera uniforme para ocupar todos los espacios y luego proceder a ponerles su cobertura, que la tenemos aquí también preparada, y poderlos llevar al horno. Ahora, por último, le vamos a colocar la ralladura de nuestro limón en nuestra mezcla para la cobertura de nuestros camarones. Vamos a rallar muy bien. Un limón puede ser verde o amarillo, es de su preferencia. Más o menos que sea una cucharadita de ralladura de limón. Una vez que hayamos puesto toda la ralladura, vamos a este mismo limón, lo vamos a exprimir para sacarle el jugo y ponerlo en nuestra mezcla. Le exprimimos bien el limón, poniéndole su juguito. Ahora lo mezclamos muy bien para colocarlo
sobre nuestra fuente de camarones, que ya previamente los tenemos ahí acomodaditos. Y comenzamos a colocar con las manos bien limpias, colocamos nuestra cobertura. Aquí vamos a poner la suficiente cobertura para cubrir totalmente todos nuestros camarones. En este punto, si ustedes lo prefieren, lo pueden hacer un día previo a su reunión o evento social, y lo podemos en este momento ya dejarlos así todos listos, marinaditos, con la cobertura. Los tapamos bien y los ponemos en nuestro refrigerador. El día que ustedes tengan su reunión, sus invitados, familiares, amigos, lo ponen unos 10 minutos antes de servirlo, lo ponen en el horno y ya tienen su entrada o su piqueo listo para que sus comensales puedan degustar estos deliciosos camarones. Y así dejamos bien cubierto y con esto nos vamos al horno. Y aquí me he separado mi porción de camarones scampi. ¡Miren nomás! ¡Cómo me encantaría que pudieran sentir su aroma! ¡Oh, yeah! Se siente el romero, el ajo, el vino. ¡Una explosión de aromas! Si les gustó este video, denle un like. Preparen la receta o déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Si no lo han hecho aún, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que reciban la notificación cuando subo mi próximo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. En las descripciones les dejo los detalles. En mi próximo video les voy a enseñar a preparar un jugoso espagueti a la boloñesa. ¡Yes! ¡No se lo pierdan! Con esto me despido. No sin antes recordarles que no hay receta difícil de preparar. Solo se necesita amor al cocinar. ¡Los quiero mucho!